Presentamos 24 Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con la información que nos está llegando de Medio Oriente y que se vincula con nuestro país. Es la primera prueba de vida que da el grupo Hamás sobre los secuestrados y que es una joven israelí, nieta de ciudadanos chilenos, un registro que es dramático y que revisamos a continuación. Hola, soy Mia Shem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana desde Sderot. Estaba en una fiesta. Me lastimé gravemente la mano. Me operaron la mano en el hospital durante 3 horas. Me están cuidando, dándome medicinas. Todo está bien. Solo pido que me traigan lo antes posible a casa, con mis padres, con mis hermanos. Sáquenme de aquí lo antes posible, por favor. Bueno, esta es la primera, como decía Iván, es la primera prueba de vida que vemos de un secuestrado, en este caso secuestrada por Hamás. Saludamos, por supuesto, a nuestra editora internacional, Andrea Aguilar. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo están, con Iván? Muy buenas noches. Sí, Hamás publica esta primera prueba de supervivencia, porque recordemos que todo lo que habíamos visto antes eran registros a través de su cuenta de Telegram, pero de lo que había sucedido el pasado 7 de octubre. No se sabe si cuándo fue grabado este video, pero finalmente es publicado hoy a través de esa red social. En él aparece Mia Shem, que es nieta de un chileno, de Seb Sharf. El registro fue publicado en esa cuenta de Telegram del grupo armado palestino. Muestra a la joven declarando que resultó gravemente herida y que ha estado, dice ella, recibiendo tratamiento médico. Mia Shem, recordemos que era nieta o es nieta de Seb Sharf, de 83 años, quien había denunciado que la joven de 21 años había sido secuestrada por el grupo Hamás cuando ella se encontraba en esta fiesta en el desierto, cerca de la franja de Gaza. Vamos, Andrea, a ver. Sí. Antes de eso, perdón, en el registro se ve que efectivamente esta joven tiene una lesión importante en el brazo derecho. Uno puede presumir que es una fractura expuesta por lo que se aprecia allí. Incluso se ven algunos pernos que probablemente corresponden a una intervención quirúrgica. Ella estuvo 3 horas, entiendo, en un hospital de Gaza, ¿no? Efectivamente, esa es la información que ella da a través de ese video y que finalmente también tiene una reacción por parte de su familia que vamos a repasar a continuación. Hablamos en 24 horas justamente con su abuelo, el ciudadano chileno que vive ya hace varios años en Israel. Hace un tiempo atrás en la televisión de repente apareció, no sabíamos nada, no teníamos ninguna noticia de ella, pero desgraciadamente está herida en un brazo. No sabemos cómo es exactamente la herida, si es grave o no es grave. Vimos en la tele que está toda vendada. Es una muchacha maravillosa. Esto nos da una luz de esperanza, saber por lo menos que Mía está viva. Y ahora, con mayor razón y con más fuerza, queremos hacer lo imposible como comunidad para que nuestro gobierno interceda e intente hacer todo lo que esté dentro de sus manos para que devuelvan a los secuestrados, especialmente a Lorena y a Mía. Importante mencionar que el consulado de Chile en Tel Aviv se comunicó ya con el abuelo de Mía tras esta difusión del video que confirma efectivamente que ella está con vida y señaló que tanto en este caso como en el caso de Loren Garkovich, la Cancillería está en contacto con sus seres queridos. Recordemos que Loreto Garkovich es la mujer que está secuestrada y que es ciudadana chilena. Y de la que no hemos tenido ninguna noticia, ninguna información. Nada parece una prueba de vida como esta. Claro, esto es la primera, y por eso se entiende que pese a lo dramático de la situación, ¿cierto? En su familia lo reciben como una buena noticia, porque al menos la ven que está viva y que está siendo atendida y que está bien. Claro, y finalmente lo que dice también la comunidad judía acá, una luz de esperanza en medio de este conflicto. Pero vamos ahora a lo que sucede justamente del otro lado, en la franja de Gaza, en donde tras casi 10 días de conflicto ya han muerto más de 1.000 niños en medio de los bombardeos y de la crisis humanitaria, en donde Rusia y Siria buscan servir de mediadores. Nos cuenta más Fernanda Navarro. This will be a long war. The price will be high. But we are going to win. Palabras desafiantes de Israel hacia los militantes de Hamás en una
guerra que ya cumple 9 días de ataques cruzados y de toma de rehenes, que ya ha dejado más de 4.000 víctimas mortales en ambos frentes de batalla. Ataques de los que las víctimas se han multiplicado en la Franja de Gaza, en donde han muerto más de 1.000 niños desde el inicio de los bombardeos, en los que Israel asegura que Hamás usa infraestructura civil como escudo. Estábamos dentro de la casa cuando vimos cuerpos de niños que no tienen nada que ver con la guerra. Ellos estaban en sus casas, no saben nada. Pérdidas que conmocionan y que golpean incluso al personal médico, como es el caso de este doctor, quien mientras atendía a sus pacientes en el hospital Chifa de Gaza, se enteró de la muerte de su padre y de sus hermanos en los ataques aéreos de Israel contra la franja. La guerra también ha golpeado con fuerza a los medios que informan en terreno. Al menos 13 periodistas han muerto desde el inicio del conflicto entre Hamás e Israel, mientras el ejército israelí mantiene su postura de desarticular el círculo de hierro del grupo armado palestino. De hecho, durante la jornada anunciaron que mataron en el sur de Gaza al jefe de inteligencia de Hamás. Nuestro objetivo es la victoria, una victoria aplastante sobre Hamás, derrocar su gobierno y eliminar de una vez por todas su amenaza al Estado de Israel. Un conflicto que además se ha tornado una verdadera crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Enfatizamos que es necesario cesar la agresión y establecer vías para entregar ayuda y restablecer el suministro de agua y electricidad. Declaraciones que se suman a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que señaló que quedan menos de 24 horas de agua, electricidad y combustible en la Franja de Gaza antes que se produzca una verdadera catástrofe. Temor que se suma a la desesperación que se vive actualmente en territorio palestino, donde incluso batallan por lograr obtener un poco de pan. Drama ante el cual las autoridades insisten en que se debe revertir el bloqueo a Gaza y permitir el ingreso de camiones de ayuda que actualmente se encuentran atrapados en el cruce fronterizo de Rafah. Hasta ahora, lamentablemente, el gobierno israelí no ha tomado una decisión que conduzca a la posibilidad de abrir el cruce fronterizo de Rafah. Estamos dispuestos y todos los organismos egipcios están dispuestos en la frontera a dejar entrar ayuda. Cruce que se ha convertido en un punto de debate para la comunidad internacional, que busca negociar la entrada de ayuda humanitaria por la frontera con Egipto. Sin embargo, desde Hamás e Israel no logran un acuerdo en torno al controversial punto de acceso. Pero además de intentar lograr un acuerdo en la frontera con Egipto, hay dos cuestionados líderes que buscan actuar como mediadores en este conflicto. Líderes que paradójicamente tienen a sus países en guerra, pero que buscan mediar en la que actualmente vive Israel con Hamás. Vladimir Putin de Rusia y Bashar al-Assad de Siria han sido enfáticos en su intención de detener los bombardeos y la urgencia que existe en que ingrese ayuda humanitaria a Gaza. De hecho, este lunes, Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su intento de mediar el conflicto. Una tensión que ha ido en aumento no solo en la frontera de Israel con la Franja de Gaza, ya que al norte del país, en la frontera con Líbano, se intensifican los intercambios de disparos entre Hezbollah y el ejército israelí, hecho que ya provocó la evacuación de unos 28 poblados en un radio de 2 kilómetros, en otro de los frentes abiertos de este conflicto. Ya volvemos con 24 Central. Regreso a las noticias, naturalmente, con la mirada todavía puesta en Medio Oriente, con información además de último minuto. Exactamente, Andrea. Justamente con Iván se acaba de confirmar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a asistir a Israel. Va a llegar el día miércoles, lo acaba de confirmar el secretario de Estado, Anthony Blinken, después de una reunión de cerca de 8 horas, en la que también se produce otra noticia fundamental, y es que Estados Unidos e Israel van a llegar a un acuerdo, llegaron mejor a un acuerdo para permitir la ayuda humanitaria o el ingreso hacia la Franja de Gaza. Eso sería por el ¿por paso Egipto? De Egipto, por Rafa. Justamente, todavía no se conocen bien los detalles, lo acaba de decir Anthony Blinken, pero lo que es claro es que el presidente de Estados Unidos va a llegar a Israel el día 18 de octubre y que efectivamente en las próximas horas podría estar llegando algo de ayuda humanitaria a través de Egipto a la Franja de Gaza. Eso es una buena noticia. Efectivamente, sí. Pero dicen que la realidad muchas veces supera la ficción y así lo han demostrado los actores de Fauda, esta serie israelí que está en Netflix y que está inspirada justamente en el conflicto palestino-israelí, uno que hoy tiene a sus protagonistas viviendo los enfrentamientos en carne propia y a decenas de celebridades divididas en internet, como nos cuenta Sofía Cepeda.
narrando la historia de agentes israelíes encubiertos que operan en territorio palestino para frustrar ataques. Fauda se ha convertido en una serie de éxito internacional, una protagonizada y dirigida por Lior Raz, quien en un inesperado y forzoso salto de la ficción a la realidad, se hizo parte de una operación de rescate al sur de Israel, tras la última gran escalada del conflicto. Y es que antes de saltar a la fama como estrella de Netflix, el actor israelí hizo el servicio militar obligatorio en su país para luego unirse como voluntario para luchar contra Hamas. Experiencia que hoy, al igual que su compañero de set, Idan Amedi, pone a disposición de la defensa de su país en la vida real. Como pueden ver, hoy llevo un atuendo ligeramente diferente. Esto no es una escena de Fauda, esto es la vida real. Y así la tensión que remesa a Medio Oriente y al mundo entero parece ser una de la que ni siquiera las grandes celebridades han quedado al margen. Conocida mundialmente por su papel como la Mujer Maravilla, la actriz israelí Gal Gadot hoy hace noticia por su activismo en redes sociales, donde con el hashtag Liberen a Nuestros Hijos lidera una campaña que la ha convertido en uno de los rostros de Hollywood que más ha denunciado el ataque de Hamas. Además, junto a Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Michael Douglas y otras más de 700 celebridades y ejecutivos del entretenimiento, firmaron una carta abierta pidiendo la liberación de los rehenes. Otros, mientras tanto, han tomado una posición más bien pacifista, como la supermodelo estadounidense Gigi Hadid, de origen palestino, quien por años ha abogado por la liberación del pueblo de sus ancestros. Todos los seres humanos merecen derechos, trato y seguridad básicos, sin importar su nacionalidad, religión, etnia o lugar de nacimiento. Posición similar a la que ha tomado en el mundo de la música el bajista y vocalista de Pink Floyd, Roger Waters. It's felt to me almost as if we're deaf to Mother Nature's calls for equal human rights for all our brothers and sisters, being the only antidote to war. Otros artistas como el colombiano Maluma o la estadounidense Katy Perry han enviado mensajes por la paz, lamentando todas las víctimas perdidas en este conflicto, uno que la banda irlandesa U2 decidió abordar en una de sus presentaciones en Las Vegas. In the light of what's happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace. Y así, con millones y millones de seguidores en el mundo real y digital de la ficción y de la música, las más diversas celebridades hoy utilizan su voz para referirse a un conflicto que mantiene en vilo al mundo entero. Bueno, y finalmente vamos a estar entonces muy pendientes de lo que pueda hacer esta llegada del presidente Joe Biden a Israel el día miércoles y también efectivamente en qué momento empieza a entrar la ayuda humanitaria tan necesaria en la Franja de Gaza. Bueno, y es de suponer que con esa confirmación también se aplaza probablemente, Andrea, este perentorio plazo para una incursión ya por tierra del ejército de Israel en Gaza. Probablemente eso no va a ocurrir con el presidente de Estados Unidos llegando o en la zona. Claro, efectivamente. Andrea Leger, como siempre, muchas gracias. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros continuamos con otras informaciones nacionales. Llegamos a nuestro país. El gobierno respondió al contralor luego que Jorge Bermúdez asegurara que el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, debe rendir cuentas a la comisión que investiga el caso Convenios. Claro, el ministro Cordero reconoció que hay una disputa jurídica que la propia Contraloría deberá zanjar luego que Crispi explique los argumentos que ha provocado su inasistencia. Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas en el sentido que acabo de expresar, es decir, dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones.
Las palabras del Contralor se convirtieron en un duro revés para el gobierno. ¿Debía asistir el jefe del segundo piso a una comisión investigadora? Fue la pregunta que por días rondó. Esto por el estatus contractual de Miguel Crispe, quien en dos oportunidades desechó la citación de la instancia que investiga el caso Convenios, porque a juicio del gobierno, su vínculo a honorarios le permiten eximirse por no ser funcionario público. Para Bermúdez, él debe rendir cuentas, pero para zanjar cualquier discusión, Contraloría le dará un plazo para que explique el por qué no tendría que comparecer. Es lo que corresponde procedimentalmente, es que ellos puedan formular sus argumentos para señalar por qué estarían exceptuados de este principio que acabo de señalar, que en realidad es un principio básico de un Estado democrático. Puede que haya una excepción, eso no lo sabemos. La Moneda ha defendido las inasistencias de Crispi, mientras Contraloría asegura que en este caso debiese primar la función por sobre la denominación. El gobierno contestó y fue el ministro de Justicia quien respondió al Contralor Bermúdez. No es que la Presidencia de la República no esté sujeta a rendición de cuentas. Es cuál es el sistema de rendición de cuentas correcto y adecuado para circunstancias como esta. Y vuelvo a insistir, esto dejó de ser un asunto que compromete al señor Miguel Crispi. Esto es un asunto que tiene que ver con la Presidencia de la República. El debate así divide al gobierno y Contraloría y, de paso, amenaza el presupuesto 2024. Diputados de la UDI dieron un ultimátum de 24 horas para que el jefe de asesores confirme su asistencia. Si no es así, como habían advertido, rebajarán a un peso el presupuesto para la presidencia que es tramitado por estos días en el Congreso. Es una lástima que tengamos que ejercer este tipo de presión respecto de algo que es más claro que echarle agua. Y espero que la defensa corporativa que ha hecho el gobierno no siga siendo el motivo por el cual se mantenga esta inasistencia. El Ejecutivo tiene una posición razonable. Yo invitaría a la UDI a mirar en retrospectiva el efecto que la posición que ellos tendrían sobre el gabinete del presidente Piñera, por ejemplo. ¿Qué ocurrió con algunos convenios cuando fue subdere? ¿Cuándo se enteró del caso Democracia Viva? Otras de las preguntas que podrían surgir en la comisión. El análisis del ministro Cordero tuvo rápida respuesta en el Congreso. La operación blindaje de Miguel Crispi ya fracasó. Insistir por ese camino me parece que solamente es exponer y hacerle un daño al gobierno. Más que ministro, hoy día es el abogado del gobierno el que da la cara. Ha dejado de cumplir su rol de ministro de Estado. Hoy día asumió un rol de abogado. Parece que ejerce de vocero, declarándose en rebeldía respecto a una resolución de Contraloría. Al que pone en tela de juicio es al propio presidente de la República. Presentación del Contralor en el Congreso, que también complica la dirección de presupuesto. Esto porque Javiera Martínez autorizó en 2022 el cambio de controles en la entrega de fondos públicos a las fundaciones. Hasta el año pasado, las instituciones debían tener personalidad jurídica no inferior a 2 años y competencia en las áreas indicadas. Presidente, yo entiendo que hubo una tendencia de parte del Ejecutivo a me falta una palabra mejor, pero alivianar la ley de presupuesto de glosas presupuestarias. Se abreviaron, se acortaron las glosas presupuestarias, pero en realidad se hicieron remisiones a otro tipo de normativa. El 30 de octubre, Contraloría entregará los informes relativos a los gobiernos regionales, por lo que la comisión solicitó una prórroga de 15 días para su funcionamiento, ampliación del plazo en el que parlamentarios esperan la presencia de Miguel Crispi, si la Contraloría así lo determina. Y a continuación vamos a revisar imágenes del crimen de un adolescente a metros de una comisaría y La Moneda. Un grupo de personas lleva el cuerpo de la víctima desde un departamento hasta la calle, donde el cuerpo fue abandonado tras recibir un disparo en medio de una fiesta. Son en total 5 personas que salen desde un mismo departamento antes de las 7 de la mañana de este lunes. Caminan por el pasillo del edificio, bajan hasta el acceso principal y en la calle dejan el cuerpo de una persona. Estaban carreteando en el 502. Era un carrete. Sí, la arrastraron. Yo creo que estaba fallecida porque ya no tenía pulso. Duro despertar en calle Tucapel Jiménez. La víctima es una adolescente de 16 años, de nacionalidad colombiana. Según la investigación, fue atacado dentro de un departamento para luego ser abandonado. El fallecimiento se verifica impacto por proyectil balístico. Aparentemente, de la observación al interior del departamento, que no es un departamento muy grande, efectivamente uno podría
podría señalar de que es a corta distancia. Al departamento, ubicado en el quinto piso, entró el golpe de carabineros, pero no habían personas ni algún tipo de arma, aunque sí evidencia que aporta la indagatoria. El homicidio habría ocurrido en medio de una fiesta, de la cual la víctima era un asistente, ya que no registra domicilio en esa propiedad. El asesinato ocurrió en el edificio Geocentro Moneda 1, que el año pasado fue allanado por la PDI en medio de una investigación por secuestros. Hay de todo esto. Esto es un antro. Es horrible cómo ha cambiado el sector. No es el primer occiso que tenemos en el lugar. Son peleas entre ellos, muchas veces peleas territoriales, porque, como te decía, hay consumo. Pero hay también prostitución. Y ese mismo edificio, que vecinos describen como conflictivo, se encuentra a tan solo 180 metros de la tercera comisaría de Santiago y a poco más de 600 de La Moneda. En la fiesta participaban al menos 10 personas según la investigación, pero queda por determinar si quien dispara era parte de la celebración o llega directamente a atacar. Y por supuesto, aclarar el rol de quienes trasladan al fallecido. Vamos a tener una reunión de trabajo con el OS9 y con la Arabocar de Carabineros. ¿Sabes lo que ellos nos dijeron? Que a ellos les cambiaron las reglas del juego. O sea, nuestro sistema investigativo estaban acostumbrados a un delito cada cierto tiempo de esta gravedad, con imputados más o menos conocidos, y hoy día resulta que la cantidad de homicidios y de uso de armas de fuego los tiene bastante colapsados en su capacidad investigativa. Los peritajes se extendieron por toda la mañana y parte de la tarde, aunque las diligencias continuarán. Los involucrados estarían identificados. El siguiente paso es la detención. Bueno, ya comenzaron las votaciones por parte del Consejo Constitucional de las observaciones de los expertos. A favor o en contra, ya comienza la etapa de definiciones de cara al proceso constitucional. Hay un consejero que ya tomó postura. Otros dicen que van a esperar que finalice el proceso y tener el texto escrito. Valentina Reyes está con nosotros para contarnos los detalles de esta nueva etapa que comenzó hoy día y que ya estamos a puertas del final. Ha sido un día de votaciones, Connie, ahí en el Consejo Constitucional. Tú lo decías, estaban votando estas observaciones de las que hablamos la semana pasada. Entonces, ya algunos, a pesar de que todavía no está el texto completamente listo, igualmente ya están mostrando lo que van a votar el 17 de diciembre. Por ejemplo, el consejero Aligüen Antileo, consejero representante de los pueblos originarios, ya dijo que va a votar en contra. Hay algunos, Connie, que todavía no toman posturas, pero ya muestran un poco lo que piensan sobre este texto constitucional. Lo mismo pasa con los presidentes de partido. Ignacia Jiménez prepara un informe sobre cómo está el debate político de cara al plebiscito que ocurrirá en 2 meses y 1 día. Mochila y café en mano para iniciar la jornada de cara a las últimas 2 semanas de trabajo. Recta final de la labor de los consejeros que, aunque aún puedan hacer cambios a la propuesta constitucional, ya empiezan a definir su opción a favor o en contra del proyecto de nueva constitución. Esta propuesta constitucional que va a emanar en las próximas semanas no debe ser aprobada. Recomiendo que esta propuesta sea rechazada. No se trata de el a favor o el en contra, que para algunos está teñido de política y de ideología. No, se trata de qué es mejor. Este proyecto es mejor para Chile. Mientras algunos pocos consejeros oficialistas aún apuestan por cambios que podrían producirse en las próximas 2 semanas, en Republicanos y Chile Vamos ya hay quienes se la juegan por el a favor, opción apoyada por sus partidos. Todos los que puedan con mucha fuerza trabajar por el a favor lo hagan con toda la energía posible. Antes de que afirmen ese en contra, vean bien, vean la foto completa y avancen hacia encontrar en este texto propuesto algo bueno para Chile. Aquí la única posibilidad de que esto cambie el escenario es que quienes tienen la manija se dispongan a decir vamos a reflexionar, estamos disponibles, abiertos a que eso ocurra, y eso es la derecha.
republicanos y la UDI en el a favor, el oficialismo aún a la espera de poder cambiar la propuesta constitucional, tanto que incluso algunos presidentes de partido tocaron la puerta del Consejo Constitucional para buscar esas opciones de cambio. Existen posibilidades si es que hay un cambio de ánimo y un cambio de espíritu, y si no, que derechamente la derecha y republicanos en particular reconozca que está haciendo una constitución republicana, una constitución que solamente vela por una visión de la sociedad. Antes que empezara a sesionar la comisión experta, ya estaban diciendo que iban por una posición, ya estaban cerrando los espacios de diálogo. Esperamos que puedan recapacitar y buscar espacios. Llamado a Chile Vamos y republicanos a buscar acuerdos cuando en el Consejo se endurecen los discursos de ambos sectores. La izquierda o las izquierdas tienen mucho más responsabilidades que las bancadas de derecha. Lo ocurrido la semana pasada en la comisión de expertos es una muestra indeleble de ello. La primera responsabilidad es de las mayorías, circunstanciales, pero mayorías democráticas. Y ustedes tienen una responsabilidad. Tenso ambiente que podría marcar la recta final de la redacción de la propuesta constitucional. Texto de los consejeros que a poco más de dos semanas de su entrega ya tienen a algunos convencidos de inclinarse por la opción que rechace el trabajo que comenzaron en el mes de marzo. Valentina, revisemos qué es lo que se aprobó o se rechazó o ninguno de los dos hoy día en el Consejo. Recordemos que para aprobar, ¿cierto?, las observaciones de los expertos se necesitaban 30 votos, para rechazarlo 33, y las que no obtuvieran ninguno de los dos van a comisión mixta. Tenemos preparado algunas de las tantas normas que se han votado durante esta jornada y atención porque ahora pasan definitivamente al texto algunas de las normas, claro, como es el caso de Estado Social y Democrático de Derecho. Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, eso es lo que dice la norma. Esto se aprobó que quede en el artículo 1. Que será el cambio que propusieron, exacto, los expertos, porque estaba en el artículo 2, o sea, subirle el nivel de importancia. Exacto, queda en el artículo 1, sube el nivel de importancia y esto pasa al texto definitivo que va a llegar al plebiscito del 17 de diciembre. Esto es un ejemplo de cómo se van tomando ya las definiciones, pero pasemos a otra norma que pasa a la comisión experta. ¿Cuál es esta norma? ¿Qué recomendaba la comisión experta? Suprimir esta eliminación del pago de contribuciones. Eso sugería la comisión. Recordemos, porque tributariamente se señala que es importante que exista este pago de contribuciones. Esto no fue ni rechazado ni aprobado. De hecho, hubo muchas abstenciones en el pleno del Consejo y pasa el símbolo que tenemos ahí, que es nuestro representante de la comisión mixta, donde se va a tener que volver a debatir. ¿Qué dijeron los consejeros? Que lo más probable es que se le pongan normas, bordes a esta eliminación del pago de contribuciones. Claro, que se puede acotar, por ejemplo, a una edad, a la situación socioeconómica de las personas, por ejemplo, para que se elimine el pago de contribuciones para los jubilados. Claro, que no sea para todos, que no sea tan amplio. Eso se podría buscar entonces, sí, en esta comisión mixta. Y lo siguiente tiene que ver con migraciones. También la comisión experta recomendaba eliminar una norma del Consejo que decía que se expulsaría a los extranjeros que ingresen por pasos irregulares o de forma clandestina al territorio nacional y hablaba de una expulsión en el menor tiempo posible. Los comisionados dijeron, eliminemos esto. Esto se somete a votación. ¿Y qué pasa? No se rechaza ni se aprueba y pasa a otro debate en esta comisión mixta, Connie, que va a tener 12 miembros, sí, 6 expertos. ¿Por qué es mixta? Porque va a ser una combinación de 6 expertos con 6 consejeros. Ahora, eso se elige ya mañana, ¿o no? Mañana. Mañana se termina de votar a las 10 de la mañana todas estas recomendaciones de la comisión experta. Les mostramos algunas, ¿eh?, un detalle de todo lo que ha sido esta jornada. Y en la tarde, Connie, se constituye esta comisión experta que va a trabajar por lo menos hasta el próximo lunes buscando nuevos acuerdos. La comisión mixta, gracias. La comisión mixta que va a buscar nuevos acuerdos. Y a propósito del debate constitucional, hay una norma, Connie, que ya es parte del texto que va a ser sometido a plebiscito. Y esta norma habla de las cotizaciones previsionales, habla de la propiedad de las cotizaciones previsionales y de la inexpropiabilidad. Eso lo consagró el Consejo Constitucional y llegaría al plebiscito. Y a propósito de eso, se habló el fin de semana que el gobierno había congelado la reforma previsional producto del debate constitucional a la espera de lo que va a pasar en diciembre. ¿Por qué? Porque se indica que finalmente esta norma que habla de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, más
la reforma del gobierno donde el factor solidaridad está presente no son compatibles. Bueno, se le preguntó a la ministra Janet Jara hoy día, que está de vocera y ministra del Trabajo, por qué esta reforma no está avanzando, siendo que es una de las principales preocupaciones de los chilenos. Vamos a ver lo que ella respondió. Una contradicción entre lo que se propone en el texto constitucional y la propuesta que hay en el Parlamento sobre reforma previsional. Digo en principio porque así también hay que estar muy claros en que todas las materias constitucionales que se vayan resolviendo van a requerir las interpretaciones jurídicas que se vayan dando, ¿cierto?, una vez que éstas se conviertan en norma. Estamos esperando el momento que sea más propicio para reponer esta discusión previsional y con toda la voluntad de seguir avanzando, que es lo que nos ha mandatado el presidente de la República, y de seguir negociando, pero para negociar se requieren dos. No solo uno, y aquí el único que ha cedido es el gobierno. La oposición ha sido intransigente en la materia. Bueno, así entonces una de las reformas que era fundamental, una de las grandes reformas que se había propuesto este gobierno, ya queda para 2024, para empezar. Porque obviamente el plebiscito, digamos, es si se congela hasta después del plebiscito, y el plebiscito el 17 de diciembre, uno calcula que esto no se va a ver en el Congreso antes de marzo del 2024. Estamos hablando además de un año que será un año electoral. Y en general se decía que el año para poder hacer esas grandes reformas, como la reforma previsional, era este. Así que vamos a ver qué pasa. La ministra dice, no es por el plebiscito, pero sí es por la búsqueda de acuerdos. Sí. Pero igualmente dice que van a estudiar los efectos de estas normas constitucionales en esta reforma que busca el gobierno, Connie. Muchas gracias, Vale. De nada, buenas noches. Buenas noches. En el artículo 2 sobre derechos y libertades fundamentales, artículo 16, habla precisamente sobre el derecho a una vivienda adecuada. ¿Y por qué le contamos esto? Porque el mercado inmobiliario ha sido uno de los más lentos en reactivarse. Un panorama que desde el gobierno y la Cámara Chilena de la Construcción esperan revertir con un proyecto de ley que entregaría incentivos tributarios para la compra de una vivienda nueva. Es un poco imposible incluso hasta soñar con tener una inversión inmobiliaria más para la gente joven. Un relato que se repite entre los chilenos. El acceso a la vivienda se ve lejano y casos como el de Salomé son más comunes de lo que deberían. A pesar de tener una profesión, nos asegura que las posibilidades de ser propietaria en la actualidad son mínimas. El día de hoy, para la gente joven principalmente, es súper difícil acceder a crédito. Yo ni siquiera pienso en comprarme una casa en este momento porque no tengo la capacidad de ahorro para poder siquiera postular un crédito. Esas son algunas de las razones que han llevado a que las cifras de este sector sean negativas. Según datos de la inmobiliaria Colliers, la venta de viviendas ha caído un 5,5% entre enero y septiembre en la región metropolitana. Lo que se observa es un periodo que se arrastra desde el año pasado hasta el día de hoy de bajas ventas. Lo que pasa es que esto es muy sensible a las tasas de interés y a las restricciones para acceder a un crédito hipotecario. Dos componentes que serían clave a la hora de comprar. Sin ir más lejos, las tasas de los créditos hipotecarios promediaron un 4,35%, su nivel más alto del año. Esas tienen componentes internacionales y también de desarrollo de mercado de capitales. Acá la dinámica que podemos ver hacia adelante depende fundamentalmente de los desarrollos en la economía internacional y también de buenas políticas públicas en el mercado local. Y el escenario internacional no es muy positivo. Por lo mismo, a través del WIC Inmobiliario, un evento que cuenta con más de 60 empresas y 215 proyectos, se busca dar una mano para invertir en una vivienda. A eso se suma el último anuncio de la Cámara Chilena de la Construcción y los Ministerios de Hacienda y Vivienda. Presentarán un proyecto de ley con subsidio a través de créditos tributarios reembolsables. Es decir, una rebaja del impuesto global complementario con derecho a devolución de hasta 16 UTM, equivalente a 1 millón de pesos, por la adquisición de viviendas nuevas. Este es un beneficio que se va a entregar por 5 años, por lo que el monto total de rebaja tributaria o subsidio va a ascender a 5 millones de pesos. Devolución de impuestos que se hará durante los primeros 5 años que se realice la operación renta, un mecanismo que esperan sirva de impulso para revertir el actual escenario del mercado inmobiliario. Con esto lo que ocurre es que la industria de la construcción se mueve. Hay más inversión, hay más proyectos, hay más aporte a la reactivación, además de aportar a las familias que no tienen vivienda, y eso es algo muy, muy, muy valorable. Fórmulas para dar vuelta a un presente con bajas ventas y ciudadanos que ven cada vez más lejos la posibilidad de comprar una vivienda propia.
fueron intensamente buscados por la policía por su participación en el brutal asalto de Zapallar y otros 7 delitos. Según la fiscalía, golpeaban a las víctimas e incluso hacían amenazas de violación. Esta tarde lo formalizaron, pero 3 quedaron libres. El 5 de julio, desconocidos forzaron el portón del condominio Cerro La Higuera en Zapallar, asaltaron a una pareja y después, por una ventana, ingresaron a la casa del alcalde. Me llevan al dormitorio principal y me doy cuenta que mi señora ya está amarrada. Me amarran a mí. Siempre permanente golpe, acompañados de cuchillo, de pistola al pecho y en la cabeza. A 3 meses, la PDI detuvo a 6 personas. 2 en sus domicilios en la Quinta Región y 4 en Curicó por su presunta participación en el asalto que dejó al alcalde con lesiones graves. Un delito de robo con violación, 7 delitos de robo con violencia e intimidación. Además, por los delitos de incendio de 2 vehículos, los delitos de receptación y otros delitos que se irán estableciendo durante la investigación. 3 hombres y 3 mujeres detenidos que se suman a otros 3 que ya habían sido capturados. Esta banda criminal, según Fiscalía, se coordinaba a través de teléfonos móviles, dispositivos que los posicionaron el día y hora de los hechos. Las mujeres principalmente cumplían una función de seguridad y cobertura, además de que ejecutaban las receptaciones de las especies que los otros sujetos sustraían a sus víctimas. Las mujeres detenidas quedaron en libertad con firma mensual y arraigo nacional. ¿Ustedes estaban en coordinación con los 3 imputados que están adentro? No, estupidez. Pero si hay una declaración de una de ustedes que incluso reconoce lo que pasó con la camioneta. Los hombres, todos en prisión preventiva. Según el magistrado, las declaraciones de las víctimas, el seguimiento con cámaras, boletas y el tráfico de llamadas son elementos claves para entender que hay participación en calidad de autores. En la primera casa agreden violentamente incluso a una persona que estaba con problemas médicos, le cortan el pelo. Posteriormente se van a la casa del alcalde, tuvieron que colocarle 48 puntos. Alessandri denunció el loteo ilegal por parte de bandas vinculadas al tráfico de drogas. Una de las hipótesis era que el asalto estaba asociado a un grupo de narcotraficantes. Sin embargo, fue una cuestión circunstancial, puesto que en el domicilio en el que estaban, que es vecino, le consultan a la gente quién vivía en la otra casa. Y ellos señalan que en una forma de amedrentarlo, el alcalde. En cierto modo, con ese antecedente, podríamos decir que no está acreditado hasta el momento que haya sido un ensañamiento. Las especies recuperadas permitieron vincular a los delincuentes con otros delitos. Este hombre reconoció su bicicleta y joyas. Tipo muy violento, varios de ellos drogados. Las cosas materiales, uno junta dinero, la recupera, pero la tranquilidad no se recupera con nada. La investigación continúa y Fiscalía no descarta que se les pueda atribuir más delitos a esta banda que operaba bajo un violento modus operandi. Los otros 3 integrantes ya capturados serán formalizados el 12 de diciembre. Mire, más o menos en una hora más el presidente Gabriel Boric se va a reunir con su par chino Xi Jinping. La cita busca profundizar los lazos comerciales y la cooperación científica y tecnológica desde Beijing. Ya mañana del día martes, Marian Basso con nosotros. Marian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para ti. Hola, Iván. Muy buenos días, sí, por acá. Y se espera que los próximos minutos, como tú lo decías, a eso de las 10:30 de la noche, hora chilena, el líder del Partido de la República Popular de China, Xi Jinping, reciba al presidente de la República, Gabriel Boric, con honores en el Gran Palacio del Pueblo. Una imagen que va a marcar esta primera visita de Estado del mandatario chileno al gigante asiático. Y va a ser una visita con cuyos temas todavía no se han dicho, no se han tocado, se han mantenido en reserva, pero el mandatario chileno, una vez que llega a China el día sábado, señala que lo que va a buscar en esta reunión con el líder de China va a ser afianzar y profundizar los lazos diplomáticos y también comerciales que datan desde hace muchos años en nuestro país. Y justamente en ese punto, en lo comercial, es que el presidente de la República, Gabriel Boric, el día de ayer lideró el Consejo Empresarial de China y Chile, donde llamó justamente a los empresarios extranjeros a invertir en nuestro país con confianza porque dijo que respetan las reglas del juego. Todo lo que
fue la agenda en el ámbito comercial, pero también cultural del presidente Gabriel Boric este día lunes. Lo vamos a pasar a revisar a continuación en la nota que preparamos con Claudia Rojas, y con esto también nos despedimos desde acá. Todas las actividades, tanto de esta reunión con el presidente de China, pero también lo que viene en la participación del mandatario en el tercer foro de cooperación internacional de la Franja y la Ruta, lo estaremos ampliando en nuestras ediciones. Ahora lo dejamos con la nota que preparamos. Se extiende por más de 21.000 kilómetros al norte de Beijing, una de las mayores obras de ingeniería del mundo y que condensa la historia milenaria del gigante asiático. Es la Gran Muralla China. ¿Primera vez aquí, presidente? Primera vez en China. ¿Está emocionado? Fue el lugar escogido por el presidente Boric como parte de su agenda cultural en este país, con el que busca profundizar los lazos comerciales y las relaciones diplomáticas que datan de 1970. Así lo estableció en el libro de visitas de este impresionante patrimonio de la humanidad. En representación del pueblo de Chile, es un honor para mí visitar esta gran muralla que representa la vocación pacífica de la historia del pueblo chino. Tras su visita a la Gran Muralla, le siguió su paso por la Ciudad Prohibida, el que fuera hogar de 24 emperadores de este país. Eso es la antesala de su agenda empresarial, que durante esta jornada estuvo marcada por una reunión con 40 empresarios chinos y su participación en el Consejo Empresarial Chile-China, que contó con la presencia de varias empresas de nuestro país que buscan aumentar el intercambio comercial con el gigante asiático. Y quiero invitarlos a invertir con confianza en Chile, porque Chile, nuestro país, es un país serio, responsable, con mirada de largo plazo, y en donde pueden tener la certeza que las reglas del juego se respetan. Desde la SOFOFA aseguraron que China ve con buenos ojos a nuestro país, pero que hay aprensiones en tres puntos claves respecto de la inversión: seguridad, certeza jurídica y competitividad tributaria. ¿Cuáles son las certezas jurídicas una vez que invierten en Chile de que no van a cambiar? El tema de la permisología, el sistema de evaluación de impacto ambiental, muchas de las reglas en Chile o todos los procesos que hay que cumplir para lograr entrar en operación, a veces son engorrosos y muy largos. En medio de la jornada, el mandatario anunció que la compañía china Tsingtan construirá una fábrica de baterías de litio en Mejillones, que contempla una inversión de $233 millones. Que da cuenta de un avance bien concreto en nuestra estrategia nacional del litio, la que no solo busca aumentar la capacidad productiva de nuestro país a través de distintos mecanismos, sino que también busca lograr mayor valor agregado. Estamos hablando de cerca de 700 empleos en la región de Antofagasta. Ahora la atención estará puesta en la reunión que sostendrá el presidente Boric con su par de la República Popular China, Xi Jinping. Si bien la situación de los derechos humanos no sería un tema a tratar entre ambos mandatarios, el canciller Alberto Van Claveren no descartó que el tema pueda surgir en otras instancias durante esta gira. Lo que esperamos es que no solo se profundicen estas relaciones en el plano económico, sino que también en intercambio cultural. Necesitamos conocer mucho más los desarrollos de cada uno de nuestros pueblos, su realidad y su cultura. Y creo que eso es un elemento muy importante a pesar de la distancia que tenemos. Las relaciones de Estado pasan por sobre los gobiernos y las ideologías de los mismos. Reunirse con el presidente Xi Jinping no solamente es un honor, sino es un deber con un socio comercial. Pero somos socios y no somos súbditos. Como en toda visita de Estado, el presidente Boric será recibido con honores y pasará revista a las tropas chinas que desfilarán ante el mandatario. Encuentro que antecederá al tercer foro de cooperación internacional de la Franja y la Ruta, donde Chile buscará potenciar las áreas de la ciencia y la inversión. Y hablamos ahora de los presidentes más jóvenes de América Latina, porque tras a sus 35 años, el empresario ecuatoriano Daniel Noboa se convirtió en el presidente más joven de la historia de su país. Y a nivel regional, desplazó a Gabriel Boric, que era hasta ahora el presidente más joven con sus 37 años, el menor de edad en América Latina. Bueno, al presidente Boric le sigue el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con 42 años. Él es seguido por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con 44 años. Y finalmente está el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, con 50 años. Fíjense que por 600.000 pesos se podía adquirir de manera ilegal un departamento de un conjunto habitacional en Talcahuano, así tal cual.
Los edificios estaban tomados desde el año 2017, cuando fueron declarados inhabitables por fallas, pero fueron desalojados por carabineros. Miren. Una demolición que terminó con el emblemático lote 7 del conjunto habitacional Mirador del Pacífico de Talcahuano. Una historia marcada por fallas constructivas y una extensa toma que terminó tras 6 años. Nunca hubo una fecha, nos tuvieron 2 meses con la incertidumbre de qué va a pasar, con los niños no durmiendo, hasta que llegó el día. Fue el proyecto estrella de la reconstrucción en Talcahuano. Los departamentos fueron entregados tras el terremoto del 27F. Fue de los proyectos estrella de la reconstrucción, pero en 2013 se detectaron errores insalvables, incluso peligro de derrumbe. En 2017 el lote completo fue declarado inhabitable y los asignatarios originales se tuvieron que ir. Por temas de luz, por temas de espacio, cómo la situación, los estudios ya realizados en ese lote nos indican la necesidad de relocalizar. La reubicación originó una crisis social. Los 64 departamentos ahora deshabitados comenzaron a ser tomados. En el proceso hubo quienes lucraron con la necesidad habitacional. Hace 3 años, Laura llegó al lote 7. Un dato le avisó que había un departamento disponible. Otro contacto le cobró 600.000 pesos por ocupar una vivienda que a esa altura ya tenía orden de desalojo. Y la persona me dijo, ¿sabes que se va a ir otro y están vendiendo el depa ya? Me lo vendieron 600.000 pesos. Así como mismo, de las precarias condiciones, como... Tuve que sacar un préstamo como todo chileno y pagué casi 12 meses un 150.000 pesos. Este lunes temprano comenzó a desalojar. Lo que era inminente finalmente ocurrió. A las 8 de la mañana partía el despliegue de más de 300 carabineros. Así se ejecutaba una restitución administrativa que estaba pendiente desde hace 4 años. Nos llegó confidencialmente una información de que venía el desalojo y empezamos a sacar de a poco nuestras cosas, empaquetar y todo. Y anoche no dormimos nada. Le contaré que sin mentirle que yo estoy de ayer de la mañana sacando cosas. No he dormido nada, a puro café no me ha estado. Por eso el proceso se desarrolló sin incidentes. Quienes aún ocupaban los departamentos, desde primera hora, comenzaron a sacar sus pertenencias en medio de un fuerte resguardo policial. Hoy día es totalmente limpio el procedimiento llevado a efecto. Lo único que tenemos es una detenida por una orden de detención vigente, que era por el delito de hurto. En total, 25 familias, 40 adultos y 24 niños desalojaron estos departamentos. Nosotros hemos dispuesto como Municipalidad de Talcahuano 4 albergues en la comuna, que son centros comunitarios que están disponibles para estas personas. Las familias que cumplan con los requisitos generales para poder postular a uno o varios subsidios del Ministerio de Vivienda, así lo harán. Pensamos que son alrededor de entre 19 y 21 familias. Es la tarea pendiente. Ahora que ya se desalojó la toma y partió la demolición de los 4 bloques y 64 departamentos del emblemático lote 7 del conjunto habitacional Mirador del Pacífico. Este lunes se cumplen 25 años de la histórica detención de Augusto Pinochet en Londres. En este capítulo de Archivo 24 hablan el ex juez Baltasar Garzón y el abogado Joan Garcés. Claro, pero también la hermana de un sacerdote español desaparecido que fue fundamental para la retención del dictador por crímenes de lesa humanidad. El senador vitalicio Augusto Pinochet salió del país el 22 de septiembre. Se trasladó a Londres, donde los trascendidos indican que se sometería a un tratamiento en ese país. El oficial en retiro padece una hernia en la espalda y una dolencia en la rodilla, que lo han tenido muy afectado en el último tiempo. Varias veces le recomendaron a Augusto Pinochet no operarse la espalda en Inglaterra. Entre las horas que dure la intervención quirúrgica ese 9 de octubre de 1998, una serie de diligencias judiciales activadas desde España impedirán que el dictador salga de la isla por 503 días. Cuando Pinochet abra los ojos en el London Clinic, el mapa judicial sobre delitos de lesa humanidad en Chile y el mundo nunca volverá a ser el mismo. La injusticia social le podía, estaba, y niños que pasaran hambre.
soy Pepa Lledó. Bueno, soy hermana de Antonio Lledó, sacerdote detenido desaparecido en Chile por la dictadura de Pinochet. El inquebrantable compromiso social de Antonio Lledó encuentra su lugar en las entrañas del Valle de la Aconcagua. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Más de 10.000 kilómetros recorrió el sacerdote en 1969, desde su natal Valencia para instalarse en Quillota, la ciudad donde hizo obras de caridad. Fue su último paradero antes de pasar a la clandestinidad por el golpe militar. Detenido por la DINA, el cura español fue torturado con electricidad y tenía desgarros y hemorragias internas. Su pista se pierde en octubre de 1974. ¿En qué momento se asume o tú asumes de que es un detenido desaparecido tu hermano? Bueno, tardé unos años, sobre todo por Monseñor Tagle, que era el obispo de Valparaíso, que me dijo telefónicamente que estaba detenido y que estaba bien. Hasta que un día, de las llamadas que yo le hacía, me dijo que no sabía nada. Me interesa mucho lo que los niños, son ellos, piensen de mí y la imagen que se formen de lo que está sucediendo. Traten de explicarles todo sin deformar ni deformarme. Las cartas de Antonio dejan de llegar a Valencia, desde donde su hermana buscó justicia con tarde 1974. Pese al manto de impunidad y silencio que se extiende en Chile por más de 17 años, en otros países como España diversas iniciativas permiten un espacio de esperanza para miles de familiares de víctimas de la dictadura. El juez Manuel García Castellón investiga una querella por genocidio interpuesta en contra del general Pinochet y otros integrantes de la Junta Militar. Esta acusación no va contra ningún soldado de Chile, va exclusivamente contra muy determinadas e identificadas personas que, teniendo mando y responsabilidad de mando, ordenaron a sus subordinados cometer gravísimos crímenes. Tú haces la denuncia acá en España a través de Joan Garcés. Yo la hago en Chile primero que nada, muchas veces. 4 veces me la cerraron en Chile. Primero la sobreseída, luego sobreseída temporalmente, luego sobreseída totalmente. 4 veces. Ante la falta de acción de la justicia chilena retornada a la democracia, familiares de víctimas, tanto chilenas como extranjeras, entre ellas Pepa Lledó, presentan en España decenas de denuncias contra el dictador. Quien lidera la causa española desde ese año es el ex asesor de Salvador Allende, quien incluso estuvo el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, el abogado y politólogo español Joan Garcés. Eso es en julio del año 96, cuando las puertas de los tribunales de Chile están cerradas a las víctimas y llegan masivamente a España. Carmen Gloria Quintana y Sola Sierra, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, declararon hoy ante el juez Manuel García Castellón, quien investiga en España la desaparición de unos 3.000 españoles y chilenos durante el régimen militar. Y a todas ellas, yo dirigí como abogado la defensa de lo que estaban buscando, justicia. Ahora los derechos humanos en España, y tanto no tienen también. Es guiado por Joan Garcés, asesor del presidente de la República, que cuando tomé el mando del gobierno en el año 73, iba a ser juzgado y posiblemente fusilado. Ese es un juicio que yo... ¿Y usted ha visto la respuesta de Chile? Con respuesta que no tiene nada que invertir, no tiene nada que investigar en Chile, una cosa que en España, una cosa que en Chile. Yo considero extraordinariamente negativo. El gobierno de Eduardo Frei pone obstáculos a un posible juicio internacional a Pinochet, pero toda acción tiene una consecuencia. Joan Garcés, supuestamente salvado por el ex general, sigue sumando demandas contra el líder de la Junta Militar. También se conocerá a través de las causas abiertas en España que Pinochet siempre supo de las torturas y desapariciones, entre ellas la de Antonio Lledó.
A fines de 1974, el obispo luterano Helmut Frenz y el obispo de Copiapó, Fernando Aristía, se entrevistaron con el general Pinochet para entregarle una serie de antecedentes sobre torturas y desapariciones. Entonces hablaron de nombres y el de Antonio Lledó, sacerdote. Y Pinochet es cuando dijo, ese no es cura, ese es... eso es un marxista. Helmut Frenz recuerda las palabras textuales con que Pinochet justificó las torturas. Hay que torturar a los marxistas porque son terroristas y de otra manera no cantan. Es la primera vez y también la última vez que algún jefe de Estado, un presidente, justifica esta crueldad. Los casos de violaciones de los derechos humanos, tanto en Chile como en Argentina, están causando gran polémica en España. La semana pasada, el ex capitán de corbeta, Adolfo Chilingo, ingresó en la cárcel de Carabanchel después de testificar ante el juez Baltasar Garzón. La Audiencia Nacional de España lleva desde 1996 diversos casos latinoamericanos de violaciones de derechos humanos en el contexto de la Operación Cóndor. Una de las aristas la lleva Baltasar Garzón, en ese entonces magistrado de instrucción número 5. El aterrizaje de Augusto Pinochet en Europa durante septiembre de 1998 reactiva la posibilidad de al menos tomar declaraciones al dictador por crímenes como genocidio, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos. Había un, como decimos aquí, un rum-rum en determinados ámbitos de que Pinochet podía estar en Londres, pero bueno, no era algo que fuera mi prioridad en ese momento, saber si Pinochet estaba en Londres o en Nueva York. En el día sábado 9 de octubre, yo leo en el periódico La Tercera, por internet, que Pinochet acababa de ser intervenido quirúrgicamente en Londres. La operación programada destinada a extraer una hernia al núcleo pulposo fue evaluada por el equipo médico que participó como exitosa y en la actualidad el senador Pinochet se encuentra recuperándose en forma satisfactoria en reposo postoperatorio. Inmediatamente reaccioné como reacciona cualquier abogado y politólogo en esas circunstancias. Las pruebas ya las tenemos reunidas. El día viernes, efectivamente, yo le presenté al juez Garzón el escrito que, pidiendo la detención. ¿Cuánto peso puede tener una decisión? El juez español tiene dos opciones: esperar hasta el lunes para solicitar a la policía de Londres la detención o apurar ese mismo viernes el trámite. El problema es que el dictador se iba ese fin de semana de vuelta a nuestro país. Cada minuto es clave para lo que se transformará en un hito judicial. Tenía que tomar esa decisión y la tomé. Agarré casi por casualidad al último funcionario que quedaba. No estaba el secretario judicial, no estaba los fiscales. Todo era, ya eran las 2:00 de la tarde. Entonces, bueno, me encerré en mi despacho y dicté una orden de detención que casi la tuve que hacer de memoria porque no tenía acceso a la información, a toda la información, y tampoco había mucho tiempo, porque era, es decir, es que se iba. Y si se filtraba mínimamente, pues supongo que lo que hubiese tardado en hacer un cambio de vuelo, un cambio de plan de vuelo, pues lo mismo si va el viernes. Es decir, una vez que ya tomé la decisión de que había que actuar, lo que tenía que hacer era cuanto antes, ¿no? No pueden retener a Pinochet en Londres si no es con una orden de detención. Y como tenía sobre la mesa mi petición de detención, pues la puso en ejecución. Salió del Tribunal Español la orden de detención, llegó a Londres y esa noche fue detenido. En London Clinic, en el centro de Londres, es donde está recuperándose de su operación de columna el general Pinochet.
Hasta aquí llegaron oficiales de Scotland Yard para arrestar al exmandatario chileno. Así comenzó el mayor conflicto diplomático y político de la reciente historia de Chile. Me contaba después Jim Pateras, la intérprete, que se había puesto muy enervado. Dijo, ¿quién es? Y dijo, un juez español. Entonces dijo algo así como dice, ah, Garzón, ese comunista de mierda. No sé si se refería a mí o en su cabeza se podía referir a Joan Garcés, no lo sé. El caso es que dijo una expresión malsonante y ahí se quedó. El senador vitalicio Augusto Pinochet. Yo estaba en mi casa, escuché la noticia, nos comunicamos con el resto de las compañeras del directivo de inmediato por teléfono y nos reunimos en la casa de Viviana Díaz. Esto fue lo que hoy se vivió en el aeropuerto, quizás como un adelanto de lo que vendrá en la semana. ¡Libertad! 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 Esta vez viajaron casi 100. Paradojalmente, a esa misma hora, viajaba la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Mira, yo fui invitada por una organización del exilio francés. Desde Chile viajan cientos de personas para protestar en contra y a favor del ex general. Queremos mostrar unos incidentes que se están produciendo en estos momentos. Europa también se moviliza. Además de España, Francia, Bélgica y Suiza solicitan formalmente la extradición de Pinochet. Mientras cientos de exiliados en esos países llegan a la capital inglesa para celebrar la detención del dictador. Yo estuve allí 5 días y tú viajaste varias veces a hacer los piquetes que se llamaba para pedir justicia. E íbamos incluso al lugar donde él estaba viviendo, sí, en el barrio ese. Los del piquete de Pinochet que los llevaban allí, los alojaban en hoteles, les daban comida, qué sé yo, los traían de Chile, nos decían... Viejas, vayan a buscar los huesos al cementerio. No, yo no amenazo a la vida de muerte, compadre. Yo los garabatos van y vienen. Aquí la cosa es clara. Yo no tengo ningún gen de la suerte de los Andes, ni la suerte de Calcuta, ni tengo tampoco ningún gen del Padre Hurtado. A mí me aforro en un lado y aforro con el otro. Sobre las brasas aún ardientes de esos emblemas quemados, arrojaron unos huesos de vacuno, haciendo alusión a los restos de detenidos desaparecidos que son buscados. Y claro, surgieron odiosidades y mucha maldad, diría yo, porque ir a tirarnos huesos de animales y decirnos que ahí están los restos óseos de nuestros familiares es monstruoso, es una maldad incalificable. Dos votos a favor de la inmunidad, 3 en contra. Con esa mayoría ajustada se ahogó la fiesta del general y sus expectativas de volar. La figura de Augusto Pinochet sufre el escrutinio y el rechazo en el panorama internacional. La justicia británica confirma que durante el régimen militar se realizaron actos atroces de barbarie y que en relación a las desapariciones también existe tortura para los familiares de las víctimas. Sentó un precedente que no se conocía en Chile, que no se conocía en otros países tampoco, pero que en definitiva logró que se comprendiera que la desaparición de una persona no es solamente en relación con la persona, sino que es en relación con la familia, con el entorno. Y ahí entra un elemento fundamental que ni Pinochet, ni Franco, ni los demás dictadores tienen normalmente en cuenta, y es la resiliencia de las víctimas, la fuerza de las víctimas. La tensión judicial se transforma en presión política para los protagonistas del caso Pinochet. Por primera vez, Baltasar Garzón revela parte de lo que vivió por esos años del juicio en Inglaterra.
te amenazan con la fama, te atacan mediáticamente, luego pasan a un nivel siguiente y luego, si no pueden, acaban contigo. Aquí, digamos que afortunadamente se quedaron en el intento y ya. Lo que sí fue una anécdota curiosa era que con el juez Guzmán, que le prohibieron contactar conmigo y hablar conmigo bajo amenaza de sanción. La prohibición emanaba desde Chile. Desde España no. Nosotros hemos presentado hoy día formalmente una protesta ante el gobierno de Inglaterra porque pensamos y creemos que se está violando la inmunidad diplomática. Pinochet ya estaba alojado en Virginia Waters y había pedido un escritorio. Su siguiente paso sería meticulosamente planificado. Ante la posible extradición de Pinochet a España, el gobierno chileno solicita un gesto de humanidad a la justicia británica por el supuesto deterioro físico del ex general. ¿Será la salud del dictador la llave que permitirá que después de 503 días retorne a nuestro país? La prensa sabía que saldría temprano, pero nadie tenía el nombre del hospital al que se dirigía. El primer secreto ya se había roto, el hospital. Ahora quedaban saber otros dos, los nombres de los médicos y los exámenes que le harían. Pinochet estaba perfectamente, mental, psicológica y físicamente con sus limitaciones, como después se comprobó. Es bastante complicado decirlo, pero seamos realistas, mi general está en un estado depresivo. Idearon lo de los informes médicos y la primera sospecha grave respecto de los mismos es que no se querían hacer públicos ni siquiera para quienes estábamos reclamando la extradición. Y se empezó a dar toda una situación que buscaba finalmente traerlo de vuelta y que no fuese juzgado en España como se esperaba que fuera extraditado desde Inglaterra. El senador vitalicio Augusto Pinochet ha abandonado la casa en la localidad de Wentworth. Ya hay visibilidad de este avión. Allí está el avión que trae de regreso a Chile al general Pinochet cuando son las 10 de la mañana con 27 minutos de regreso en Chile. Muchos se sorprendieron cuando el general Isurieta se aproximó a recibir al senador vitalicio y este se puso de pie. Y llega a Chile, ya lo sabes, ¿no? Con una silla de ruedas, y cuando llegó al aeropuerto se levantó y empezó a andar tranquilamente burlándose de todos. General Pinochet caminó sin más ayuda que la del bastón que hizo famoso en Londres para saludar a los demás jefes militares de sus hijos, nietos y familiares cercanos. Y ocurrió aquello, era el acto de alguien que había perdido lo judicial, que ya no tenía esa aureola ni podía tenerla con todo lo que había ocurrido a lo largo de 502 días y que vuelve a un Chile que ya no era aquel que dejó. Se había producido un cambio sustancial. Apenas pisa suelo nacional, Augusto Pinochet vive el deterioro de su aura casi intocable. Se dan a conocer sus cuentas en el Banco Rix. El caso Guido será clave para que el dictador pierda el fuero parlamentario y gracias a las investigaciones lideradas por Juan Guzmán, será procesado por más de 2.000 crímenes hasta su muerte en el año 2005. El muro de impunidad construido desde el 11 de septiembre del 73, digamos, se fragmenta y progresivamente se rompe a partir del día 16 de octubre del 98 en que es detenido. El resto ya es el esfuerzo de la propia sociedad chilena, que es el motor de todos estos procesos judiciales. Es desde Chile de donde sale la energía pidiendo justicia. A contar de ese 16 de octubre, el mapa judicial cambió para siempre. El caso Pinochet permitió entender que los crímenes de lesa humanidad pertenecen a la jurisdicción internacional y que deben ser perseguidos independiente del cargo y del lugar. Es decir, que ningún país se transforme en refugio para quienes cometen delitos que aún hoy se transforman en heridas imposibles de cerrar.
pues el luto permanece hasta que no encuentran el cuerpo y todo eso, ¿no? Nosotros no hemos encontrado el cuerpo y el luto está también, sí, siempre. Pasa es que si te olvidas, porque si no sería terrible, ¿no? No estás continuamente llorando, ¿no? Pero han sido 50 años de mucho dolor, de mucha lucha, ¿no? Y eso pues hace daño, claro. Ya son las 22 horas, les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos. Ya volvemos con 24 Central. 24horas.cl. Atención con esto porque mañana llega a TVN la Antorcha Panamericana y va a estar Pedro Carcuro liderando a los relevistas. Recuerde que llevaremos el evento en formato multipantalla con transmisiones en TVN Play, NTV, Canal 24 Horas y por supuesto la señal abierta. Bien pues, con esta información ya no queda nada, estamos terminando las noticias. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Sigue nuestra sintonía, ya llega por TVN Todo por mi familia. Y en Canal 24 Horas, Vía Pública. Que descansen, buenas noches. Buenas noches. Y hasta mañana.